cual vamos a conocer nuestro torneo número 30 de lo inevitable. 30 años se dice muy fácilmente, como comúnmente lo manifestamos, pero es un esfuerzo muy grande que se ha hecho de parte de la institución por 30 años. Pero creo que aquí se encuentran varios amigos de los medios de comunicación que han estado apoyando este torneo durante más de 25 años, ¿no? Porque ya están en esta lista. Y les agradecemos de veras, porque en Mexicali esto ya es una tradición que se está aprendiendo ya en Tijuana y en Ensenada, y lo vemos con mucho gusto, porque esta gran fiesta del básquetbol, donde en este año estamos esperando alrededor de más o menos como 300 equipos en todo el estado, esperamos arriba de 3,000 participantes, pues estar hablando de este número de jugadores, pues sí lo podemos considerar que es la fiesta más grande del básquetbol en todo el estado. Una fiesta que inició con un torneo local hace 30 años y hoy lo vemos como ya un torneo a nivel estatal, mismo que tiene una buena representación, puesto que tenemos ya otros eventos como es el estatal del Uninvitable y otras adiciones. Quiero comunicarles que el 19 de junio, va a ser la inauguración aquí en Mexicali, el 26 de junio en Tijuana y el 10 de julio en Ensenada. Asimismo, queremos comunicarles de que va a haber el torneo de voleibol de playa, que de acuerdo con la última universidad nos motiva más porque hubo mucha afición y esto nos llena de satisfacción, y estamos esperando entre 20 o 30 equipos, de 20 a 30 equipos por cada uno de los municipios. Nosotros tenemos participando en Invitável, es ya por sexta ocasión, nos toca participar, aunque lo hicimos, tuvimos la fortuna de hacerlo como jugador hace muchos años, creo que más o menos estoy un poquito abajo de los veteranos que están aquí y de Víctor Beltrán, porque Víctor todavía estaba muy joven. Entonces, yo creo que debe ser algo muy importante, porque el Uninvitável, aunque lo comenzamos, tuvimos la gran oportunidad que nos dio la universidad de patrocinarlos aquí en Mexicali, pues hoy en día ya llega a la quinta edición en lo que es en la ciudad de Tijuana y lo que es en Ensenada. Eso deja ver la gran organización que tiene la universidad, la seriedad para llevar a cabo todos esos torneos, pero sobre todo el apoyo que tiene de sus rectores, porque realmente, y estamos todos convencidos que apoyando el deporte entre todos, sector privado, universidad, sector público, ligas, asociaciones, se puede hacer mucho por el deporte y en especial por el básquetbol. Creo que esto es una muestra de lo que se está llevando a cabo. Nosotros nos comprometimos el año pasado, cuando en mi inauguración, pues que debería haber alguna sorpresa o algo más para celebrar los 30 años de lo inevitable. Yo quiero avisarles que hoy tenemos ya la confirmación de que en el Juego de Estrellas que se lleva a cabo en la universidad, precisamente el día 8 de agosto, va a estar con nosotros Eduardo Nájera. Él va a estar precisamente en la premiación, en los torneos tres puntos, clavadas, y tenemos preparado precisamente con la presencia de él, que luego ya se los haremos llegar, aunque viene a varias actividades, pero principalmente en la universidad y en lo inevitable, pues tenemos preparado un foro de básquetbol. Yo creo que eso debe ser un orgullo para nosotros, que un basquetbolista como lo es hoy en día Eduardo Nájera, y que hoy con mucho orgullo lo vimos jugar en los playoffs, en la NBA, y es una persona que está muy interesada porque se levanta aquí en México el básquetbol. La radio cultural te da más. Música, la más amplia variedad de géneros musicales desde sus inicios hasta la actualidad. Y no solamente escúchelos, sino aprenda más sobre ellos. Información, entérese oportunamente de los acontecimientos que hacen historia en nuestra región, así como lo más relevante de la información nacional. Más noticias en sus tres emisiones diarias. Educación y entretenimiento, arte, cultura, programas internacionales, ciencia, tecnología, salud, series infantiles y más. Lo único que tiene de menos son cortes comerciales. Radio Universidad, más de dos décadas de ser la alternativa cultural en la frontera norte. Con las drogas pierdes, con las drogas mueres. Te agradezco mamá, te agradezco papá, por hablar conmigo, por ser ejemplar. El tiempo. Pierdes.
La atención y el ejemplo que les des a tus hijos influyen en su futuro. DARE, educación contra la drogadicción. DARE, una esperanza para el futuro. Después de este gran evento que marca muchas cosas, muchas cosas en el deporte de Baja California, y pues quedan muchas cosas, un trabajo de equipo, quedan instalaciones deportivas, desarrollos deportivos, queda una voluntad y un ánimo dentro del estudiantado de seguir practicando el deporte universitario, de seguir representando la universidad. Queda una activación de los entrenadores, de los promotores, de la misma organización en cuanto a lo que es la universidad, ¿no? A ese evento tan especial y tan importante a nivel nacional y que bueno, desde un principio dijimos, podemos con este paquete y lo logramos, ¿no? Pues yo creo que los parámetros no lo podemos marcar en cuanto a si fue muy difícil, fue menos difícil. Lo que sí es que todo el equipo de trabajo, todas las autoridades universitarias, compañeros, etcétera, todo el mundo, los 1500 voluntarios, lo único que sé es que trabajamos muy duros, trabajamos durante mucho tiempo en horarios totalmente fuera de lo normal, pero con independientemente del esfuerzo, de los corajes, de las alegrías, de todo, yo creo que todo se debió a la voluntad y a las ganas de representar a los Cimarrones, ¿no? Y a la universidad, y que resultara bien. Entonces, lo que se pensaba en esos momentos era, cuando aparecía un problema, era cómo resolverlo, ¿no? No de quién es el problema, sino vamos a resolverlo y lo atacábamos en un equipo de trabajo. Yo creo que ese resultado pues lo podemos ver en los mismos comentarios de los participantes, la satisfacción de que nos hayan comentado, que se hayan ido contentos, satisfechos de la atención, de la organización, las mismas comentarios de compañeros tuyos de la prensa, de los medios de comunicación, que pues fue una de las, si no la mejor, una de las 5 o 6 universidades mejor organizada, ¿no? La universidad también marcó muchas pautas desde el momento de aportar a la Universidad Nacional un canto universitario, un himno de la universidad. Aportamos el hecho de que por primera vez la universidad, los escenarios en un 70-80% estaban dentro de la misma universidad, y eso hizo que hubiera un ambiente más universitario, más completo, ya que podías estar a unos cuantos pasos del fútbol, del atletismo, del béisbol, del básquetbol, y eso hace que se viva más de lleno, ¿no? Que se haya vivido la universidad más lleno como fue ahora en esta universidad. Definitivamente, aparte de todo el deportista, del estudiante universitario, definitivamente que vino mucho público a los escenarios, a los campos deportivos. Se comentó en las finales de los deportes de conjunto, yo creo que teníamos más de 9,000 personas en la unidad deportiva cuando teníamos las finales de básquetbol, béisbol, fútbol rápido.
Ya había empezado el atletismo. Entonces, prácticamente la unidad deportiva lucía a su máximo, ¿no?, de capacidad. Y yo creo que eso fue también un parámetro que nos marcó de que estábamos bien organizados dentro de una universidad. Creo que rebasaron, en cierta forma, lo que teníamos, las expectativas, los pronósticos deportivos. La prueba ahí está, estamos en primer lugar en la tabla general de puntuación a nivel nacional. Es la primera vez que la universidad obtiene este lugar. Y yo creo que eso se debió, pues, a la sede, a jugar en casa. Los muchachos pues dieron un máximo esfuerzo. Se vivía la universidad desde mucho tiempo, estuvimos platicando con ellos. Nos preparamos con todo un programa de fogueo, se les apoyó en sus salidas, en sus compromisos, platicamos con ellos, los motivamos. Y yo creo que el hecho de jugar en casa pues tiene ventajas, como el hecho de convivir, que estén tus amigos, tus compañeros, tus familiares, ¿verdad? Entonces eso motiva y en cierta forma hace que el deportista pues dé un extra más de su capacidad, y eso vino a beneficiar en los resultados que tuvimos, y lo vemos en la tabla, como te comento, en la tabla de puntuación general, ¿verdad? Definitivamente, yo creo que que debemos de mantener esos lugares, debemos de mantener esas posiciones, debemos de seguir con los equipos fogueándolos. Debemos de recordar que los muchachos, pues la universidad es un proceso académico, viven un tiempo. Algunos de esos deportistas van a egresar, vienen otros muchachos. El compromiso de nosotros es mantener la representatividad de los equipos. Estamos en una región de mucha competencia, una de las regiones más fuertes del país. Prácticamente de los 10 primeros lugares, 4 universidades son de esta región 3. Entonces, pues eso nos hace que nos estemos manteniendo todo el tiempo en constante actividad y sobre todo mantener ese primer nivel, ¿no? Fueron muchas sorpresas, fueron muchas alegrías, fueron muchas impresiones, los mismos resultados deportivos, las mismas asistencia al público, la participación de toda la delegación veracruzana, que participó con todo un equipo de la batucada que traía Exprofeso a esa porra y que de hecho vino a ambientar y a motivar a otros grupos de porristas que se armaron. Y pues eso que se viviera ese ambiente deportivo. Yo creo que fueron muchas sorpresas positivas lo que se vivió en esta universidad. Creo que los resultados fueron los más positivos. Donde no se logró el campeonato, sabemos que los muchachos pusieron su máximo empeño. Obtuvimos buena posición, obtuvimos una buena organización, tuvimos comentarios muy positivos de todos los visitantes, y yo creo que eso fue uno de los éxitos, ¿no?, o mejores triunfos, el hecho de que nuestros visitantes por primera vez hayan venido a Baja California, a Mexicali, a la Universidad Autónoma de Baja California, y se hayan llevado esa impresión y esa atención, y que obviamente eso nos deja en una posición de que puedan volver a regresar, ¿no? Pues seguir manteniendo, promoviendo las actividades deportivas. Siento que eso era una pauta, era una necesidad en cuanto a la organización deportiva que nos dejó en la imagen de la organización de una universidad. Pero debemos de mantener nuestras promociones, debemos mantener nuestros programas intramuros, debemos mantener programas seccionales, los fogueos de las selecciones. Y bueno, buscar esos eventos promocionales para motivación de los muchachos, como van a ser regionales, puede haber algún evento internacional, algún deporte centroamericano, etcétera. Yo creo que eso es cuestión de cómo vaya avanzando el tiempo, se van viendo las necesidades y de acuerdo
a las expectativas, pues yo creo marcarnos un programa de ese nivel, ¿verdad? Campeonatos nacionales de algún deporte o internacionales, ¿no? El tiempo, la atención y el ejemplo que les des a tus hijos influyen en su futuro. Dare, educación contra la drogadicción. Dare, una esperanza para el futuro. La radio cultural te da más. Música, la más amplia variedad de géneros musicales desde sus inicios hasta la actualidad. Y no solamente escúchelos, sino aprenda más sobre ellos. Información, entérese oportunamente de los acontecimientos que hacen historia en nuestra región, así como lo más relevante de la información nacional. Más noticias en sus tres emisiones diarias. Educación y entretenimiento, arte, cultura, programas internacionales, ciencia, tecnología, salud, series infantiles y más. Lo único que tiene de menos son cortes comerciales. Radio Universidad. Más de dos décadas de ser la alternativa cultural en la frontera norte. Es el fuego haciendo historia.